Pero Morena, diputado, no está cayendo también en rebeldía, ya dice, bueno, es una disposición del trife, pues que me multen, que me declaren non grato. Pero ¿a quién va en este caso? Por eso dije, al que lo compra, al que lo vende, al que lo distribuye, es punitivo, como el tráfico y la venta, posesión de algún enervante. De verdad, lo digo con toda responsabilidad, muy ridículo. Y habría que litigarlo. Por eso, ¿a quién van a denunciar que está en este momento aquí afuera de la Cámara de Diputados, los están comercializando? ¿Contra quién la dirigen? ¿Contra todos? ¿Lo particularizan a los que son agentes políticos, a los partidos políticos? ¿A quién lo hacen? Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. ¡Tómala! Le dan tremendo tapadón de bocota a Chayotero, que quiso intrigar, y no solo eso, amigos, inventó un chisme, puso en la boca del presidente algo que él no dijo. Dijo que según el presidente no quiere que usen su imagen y menos en los AMLitos, lo cual es mentira. Aquí rescaté un fragmento de la mañanera donde el presidente, al contrario, se le va encima al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diciendo que están sacando el cobre, que eso es una tontería, que quieran prohibir los AMLitos supuestamente porque se usan para campaña, que eso es de dominio público, que cualquiera puede usarlos, comprarlos, venderlos. Así lo dijo el presidente, pero este chayotero inventó un chisme. No esperaba que el diputado y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, le pusiera una santa tunda, amigos. Vamos a ver este video. Bueno, empezaba con esto, déjeme empezar con esto, ¿no? Fíjense nada más. La semana pasada, el Tribunal Federal Electoral emitió una sentencia en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y en contra mía, Ignacio Mier, por violencia política institucional. Ahora ha emitido una sentencia en contra de los creadores y caricaturistas de México. Han convertido al tribunal en una caricatura. Es verdaderamente ridículo que una caricatura de un creador mexicano, de una creadora mexicana que está registrado, hayan prohibido su circulación. Qué pena, y qué pena ajena lo que está sucediendo con ese órgano jurisdiccional del Poder Judicial, el Tribunal Electoral Federal. Ah, ¿los dos? Ahí están los dos. Ahí está. Ya está prohibido. No sabemos, nos quieren lo que quería preguntarles. ¿Cuál de los dos está prohibido? Es la caricatura, sus aplicaciones, al que lo porta, al que lo compra, al que lo distribuye, al que lo registró, o contra él mismo. ¿Se va a defender este o este? Es una ridiculez. No. Ah, no, no, no sabía. No sabía, pero la voy a subir. Ahora sí. Gracias, diputado. Pues preguntarte que si, bueno, después de esta disposición que da el trife, pues Mario Delgado ayer invitó a la ciudadanía a que portaran la caricatura o el muñequito. ¿Esto no es también seguirles el juego y ustedes estarían cayendo? Pues es que ya lo convirtieron en un juego, pues hay que seguir en el juego. Si esto, el tribunal convirtió su actuación en materia electoral y es el órgano en el cual los mexicanos dirimen, y los partidos políticos, candidatos, sus controversias en materia electoral, ¿quién va a defenderlo? Por eso preguntaba, ¿cuáles de sus aplicaciones en la caricatura, en esto que es tridimensional, al creador, al que registró el nombre? Es una pena que el instituto esté cayendo en estos excesos. Han convertido en una caricatura el tribunal, y es muy lamentable para la democracia, para la certeza jurídica y para un régimen democrático de partidos en México. Pero Morena, diputado, ¿no está cayendo también en rebeldía? Ya dice, bueno, es una disposición del trife, pues que me multen, que me declaren non grato. Pero ¿a quién va en este caso? Por eso dije, al que lo compra, al que lo vende, al que lo distribuye, es punitivo, como el tráfico y la venta, posesión de algún enervante.
de cannabis, ¿qué es lo que están haciendo? Hay que revisarlo. Por eso era importante la reforma electoral y lo que se proponía en la reforma electoral, que el tribunal se le acotaran, se le definiera con precisión las atribuciones que tiene y por otro lado la aplicación estricta de la norma y no la interpretación de la norma. Ellos lo interpretaron como que la caricatura es un elemento de promoción y cuando ya no sea presente dejará de serlo. ¿O cómo lo van a catalogar? En fin, vamos a ver quiénes son los abogados defensores del AMLITO. De verdad, lo digo con toda responsabilidad, muy ridículo. Y habría que litigarlo. Por eso, ¿a quién van a denunciar que está en este momento aquí afuera de la Cámara de Diputados los están comercializando? ¿Contra quién la dirigen? ¿Contra todos? ¿Lo particularizan a los que son agentes políticos? ¿A los partidos políticos? ¿A quién lo hacen? Pues es general. Por eso la vamos a revisar. ¿Pero no debe caer en esa categoría? No, yo creo que es algo que se ha discutido toda la vida. Yo lo dije, incluso fue motivo de un debate de columnas de Líneas Ágata, cuando yo señalé una tesis de un gran jurista, Kensel, que decía que hay leyes que son eficaces, pero que son brutalmente injustas, como lo hubo con la esclavitud. Y la ley que es injusta, que es eficaz y que es injusta, esa es la labor de nosotros, trabajar y tener una decisión puntual. Y todo aquello que sea injusto contra la población es nuestro deber moral, ético, político, no transigir. Y yo, si eso es motivo de desacato, pues tendré que defenderme. Tengo ya como una colección de 7 u 8. Sí, buenas tardes. Diputado, si fuera usted tan amable de darnos no una opinión sobre la resolución del tribunal, sino cómo va a actuar Morena o ustedes como legisladores en el tema legal, si es que hay todavía algún recurso y si lo respalda alguna ley o ustedes que cómo actuarían de manera legal. Le corresponde al partido político, por eso le comentaba, quién la hace en extensiva, es al partido, es a los ciudadanos, es limitar el derecho que tienen los ciudadanos de realizar operaciones de carácter comercial con caricaturas. Hay que revisar con precisión la sentencia, lo vamos a hacer, y seguramente la próxima semana, lunes, que nos veamos, les pueda dar una respuesta de la revisión jurídica y de los alcances de la sentencia. Ok, y anteriormente ya había comentado también el presidente López Obrador que iba a prohibir todo este tipo de productos con los que se está lucrando con su imagen. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pero esta ya es una marca registrada. ¿Y es la imagen del presidente? Pues yo veo que es un AMLITO. Sí, sí. Eso, bueno, digo que de alguna medida el presidente estaría un poco de acuerdo con yo no me atrevería a dar. Bueno, entonces lo de su respuesta jurídica sería hasta después de revisar la sentencia. Así lo es. Sí. Se me hace ridícula de entrada. Por lo verdaderamente excesivo, ya digamos, ¿no? Tribunal Electoral prohibiendo los muñequitos de ya saben quién. ¿No tienes ahí los muñequitos? Pero hay de muchos estilos. Esos son de un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar. Pero ya estos ya son de dominio público. Ya los prohibieron. Entonces, así te contesto. En este caso de los AMLITOs, ¿su gobierno interpondrá algún recurso? No, nada. Sí, es que muestran el cobre, nos ayudan, son buenos promotores de la transformación. Les tenemos que agradecer. Porque llegar a estos extremos
Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron cómo el coordinador Nacho Mier puso en su lugar a estos chayoteros, al primero que quiso intrigar y a la segunda que inventó este chisme y puso palabras en su boca del presidente que ni siquiera mencionó. De hecho, ya les pasé el fragmento de la mañanera donde habla de esta parte que para nada es cierto, que es de dominio público ese personaje, esa caricatura. Lo único que no quiso decir es quién la hizo para que no tenga problemas, pero que la pueden usar, comprar, vender, lo que sea. Así lo dijo el presidente y obviamente pues el diputado dejó callados a estos chayoteros. Compartan mucho esta información para que llegue a más personas. Suscríbanse, es totalmente gratis y nos vemos hasta la próxima. Chao.